Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Cantabria de Cerca. Retomamos hoy después de esas vacaciones que nos hemos tomado y venimos a hablarles sobre todo de deporte. El deporte es muy popular en Santander desde una edad muy temprana. No hay nada más que ver cómo se llenan todos los años las escuelas municipales de deporte. Pero eso sí, hemos tenido un 2020 muy complicado y un 2021 que parece bastante incierto. No tenemos muy claro cómo se va a desarrollar. Y en medio de todo ello ha llegado un nuevo concejal de deportes a Santander, que precisamente es nuestro invitado de hoy, Felipe Manso, concejal, bueno, entre otras cosas de deportes, deporte, innovación y contratación. ¿Qué tal ha sido esa llegada al ayuntamiento, a la concejalía? ¿Qué tal? Buenos días. Pues bien, de momento muy bien. Es verdad que ya, pues como director, venía trabajando en dos de las tres partes de la concejalía. Y esa parte ha sido seguir la misma dinámica que teníamos hasta entonces. Pero bueno, sumando deporte en las circunstancias actuales, pues la verdad es que hemos multiplicado el trabajo por un poquito más. Mucha carga, ¿verdad?, de trabajo. Sí, sobre todo eso, mucha incertidumbre. Al final eso te hace que tienes que preparar distintas opciones, porque no hay nada claro al día siguiente, y bueno, pues eso lleva más trabajo que si todo funcionase de forma natural, ¿no? Yo no sé si te lo esperabas, que ibas a ascender a esta concejalía. No, la verdad es que en principio no, pero bueno, mucha ilusión. Además, la parte de deporte me encanta. O sea, soy un apasionado y no me, el trabajo no cuesta tanto cuando las cosas te gustan. Entonces, bueno, la verdad es que muy contento. Eso es muy importante, sobre todo. Cuando trabajas en algo que te gusta, lo llevas mucho mejor. Sí, la verdad es que es, encima, pues es una ilusión ser concejal de tu ciudad. Es una cosa que hace tiempo no se me hubiese pasado por la cabeza, y ahora pues lo coges con mucha ilusión y mucho orgullo, la verdad. Bueno, la verdad que has tenido un inicio un poco complicado. Nada más llegar a la concejalía de deportes, se cierra, se acaba el deporte en Santander. ¿Cómo ha sido ese inicio? Sí, pues eso, mucha incertidumbre, mucho trabajo. Todo lo que hemos sufrido de pandemia, pues ha habido que hacer una serie de valoraciones económicas a la gente que se ha quedado sin poder utilizar las instalaciones. Al final casi son 15.000 personas las que pasan por el IME de forma habitual, y tanto sus abonos como sus cursos, pues que se han visto suspendidos, pues ha habido que darles las opciones de recuperar el dinero o en el abono del año siguiente, ¿no? Como en el 95-96% de los casos ha sucedido, que la gente sigue apostando por el deporte porque les gusta y es una actividad que nos hace falta. Y lo decía al principio, es muy popular el deporte y sobre todo el IMED en Santander. Sí, yo creo que es un lugar de encuentro de tanto de niños como de mayores, sobre todo niños, que es una gozada poder verles. Esperemos que parece ser que ya las cosas van mejorando, y a partir de la semana que viene podemos tener un incremento de los niños haciendo deporte, sobre todo los que estaban en deportes en recintos cerrados, que estaba prohibido hasta ahora. Parece que se va a levantar esa prohibición, parece que van a poder volver a jugar, que es lo que hacen, jugar, y creo que les viene muy bien, la verdad. Yo, por lo menos en lo que veo en casa, les viene fenomenal. Sí, es que estamos pendientes de que publiquen ya oficialmente ese decreto, pero parece ser que ya a partir de este sábado se levantan esas restricciones. Parece ser que crucemos los dedos. Estamos esperando, esta tarde tenemos reuniones con las escuelas municipales para prepararlo, y bueno, eso es lo que nos ha llegado, y parece que el sábado puede cambiar. Bueno, hay que decir que aunque no haya habido deporte, no habéis parado. Has presentado hace muy poquito, hace unos escasos días, los presupuestos de tu concejalía. Has querido transmitir una idea muy clara, que 2021 sea un punto de inflexión. ¿Qué significa? A ver, yo creo que hay varios aspectos, ¿no? Uno fundamental, creemos, que es el abordar una inversión importante en el tema de instalaciones. Desde que, bueno, cuando me incorporé, creo que había un déficit tanto en mantenimiento como en algún tipo de instalación que no tiene Santander. Se ha hecho un estudio exhaustivo de esas necesidades y se ha sacado un plan de aquí a 3 años para intentar poner a Santander a nivel de instalaciones donde creemos que debe estar. Creo que tenemos algunos emplazamientos espectaculares como el complejo Rudbeitia, en donde apoyándolo un poquito más y manteniéndolo un poquito más, creo que puede ser un sitio espectacular tanto para la ciudad como para celebrar eventos nacionales, ¿no? Y creo que tenemos que aprovecharlo.
Y luego, pues a nivel gestión del deporte en sí, pues todo el tema del mezclar un poco las dos concejalías, ¿no? Innovación y deporte, y creo que tenemos que ponerle a Santander pues en la modernidad, ¿no? Yo creo que hasta hace muy poco todavía estábamos entregando papeles en el IMD, haciendo fotocopias, y creo que eso hay que quitarlo y aprovechar la tecnología que hay ya para que sea todo más fácil y más sencillo. Bueno, empezando por esta tecnología, hay una queja muy recurrente de los padres todos los años, que cuando van a apuntar a sus hijos a las actividades tienen que esperar horas y horas en la cola. ¿Eso lo vais a conseguir cambiar? El año pasado ya lo conseguimos. El año pasado ya hubo, es verdad que coincidió con la pandemia, pero hubo una inscripción a lo largo de una semana, no fue por orden de llegada como hasta entonces, como hasta ahora, con lo cual se evitaron las colas y hubo un sorteo después. Había una serie de plazas, hubo un sorteo, la gente yo creo que lo acepta bien, al final si es un sorteo limpio y bueno, pues es más sencillo, la gente si le toca la plaza, pues le tocó, y no hacer una cola para que luego no tengas plaza, como pasaba antes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya el año pasado lo hicimos así, este año lo haremos igual. ¿Por medios telemáticos o todavía hay que apuntarse de forma presencial? No, por medios, yo creo que ya el año pasado fue todo por medios telemáticos y este año todavía más. Como seguro, espero, estamos con un proyecto de innovación que es el Smart Citizen, que implantará la aplicación de ciudad. Yo creo que va a llegar muy justito para este verano, pero ya para mediados de la segunda parte del año estaremos ya lanzándolo y será un avance más. Bueno, Ibre, el otro gran asunto que comentabas, ese plan para la mejora de las instalaciones deportivas. Decías una pequeña mejora del complejo deportivo Rudbeita, pero estamos hablando de un presupuesto muy, muy grande, ese nuevo plan de mejora de las instalaciones. 7,5 millones de euros, creo recordar, aproximadamente. Sí, 7,5 millones es parte del remanente municipal en la parte de deporte que había, que ahora nos dejan gastar y vamos a invertirlo en instalaciones. Además, en el presupuesto normal, digamos, en el presupuesto anual, hemos conseguido un incremento de 1 millón de euros, que es bastante, que es de pasar de 8 millones a 9, que también va tanto para instalaciones como para mejorar el tema de las escuelas o incluso, bueno, pues todo el tema de personal, que también hay que revisarlo. En esta mejora de instalaciones, ¿cuál es la más demandada? A ver, yo creo que hay varias. Hay 4 o 5 que son muy demandadas, ¿no? La piscina de 50 metros en Santander, que llevan pidiendo todo el mundo desde hace muchísimo tiempo, pues yo creo que es una de las actuaciones estrella. El campo de béisbol, por ejemplo, que de la federación siempre nos ha transmitido que el deporte a nivel infantil sí que cala, sí que les gusta a los niños, pero cuando tienen que realizar esa actividad no tienen un campo donde hacerlo, ¿no? Entonces es otro de los que creemos necesarios. Un pump track también, que también estaba, está ahora muy de moda y vemos que hay municipios cercanos a Santander donde lo tienen y está siendo un éxito total. Bueno, vamos a explicar a la gente qué es un pump track, porque yo lo he tenido que buscar, todo hay que decirlo, para que todo el mundo lo tenga claro. Es un circuito acrobático de skate o de bicicletas, ¿no? O de patinetes, es una especie de circuito con subidas, bajadas y bueno, con aglomerado y que bueno, pues ya te digo que está muy de moda en todos los lados, aquí no lo tenemos, creo que hay sitio para hacerlo y puede ser una actuación que va a tener un éxito seguro. Y luego otra que creo que es muy emblemática, que es el pabellón del Teca, ¿no? El famoso pabellón del Teca que si le ves, pues está el pobre ya con muchos años, necesita un lavadito de cara. Al final ves cuando estamos compitiendo ahí en división de honor, en tanto en femenino como en masculino, de balonmano, y ves grandes estrellas internacionales que les ves una cara cuando entran a los vestuarios. Hombre, tiene unos cuantos años, todo sí, hay que decir sí, que el pabellón del Teca lleva con nosotros unos cuantos años. Sí, yo creo que necesita un lavadito de cara y que tampoco es que vayas a tirarlo y hacerlo nuevo, es verdad. Por deformación profesional, la cubierta le hace falta darle un repasito y bueno, pues es verdad que sí, es una de las, probablemente de las actuaciones también estrella. ¿Y hay alguna que tú le tengas especial cariño? Pues quizá esta.
quizá esta. Quizá esta. De niño fui con mi tío a partidos de aquellos de cuando ganábamos la Recopa y en aquellas épocas del Teca y bueno, pues es un pabellón que tiene muchos recuerdos. Y la verdad es que es como un poquito de añoranza de aquellas épocas y que igual, pues cambiando el pabellón, igual volvemos otra vez, ¿no? Ojalá. Bueno, ya conocemos todos estos trámites administrativos, se quiere hacer, pero luego son muy largos. Sí. ¿Cuándo veremos las primeras obras ya en marcha? Yo tengo la esperanza que a finales de este año 2021. Es verdad que ahora nos hemos puesto en marcha ya con todos los proyectos y proyectos y anteproyectos. Lleva su tramitación, primero administrativa, luego ejecutar los proyectos en sí, luego la parte de licitación, que también lleva su proceso, y luego empezar las obras. Mi esperanza es que muchos de ellos estemos viéndolo ya en marcha a finales de este año. Muy importante. También en el presupuesto, ya cambiando de tema a lo que es jugar el deporte en sí. Habéis aumentado de forma bastante significativa las ayudas a las diferentes escuelas deportivas, a bueno, todas estas instituciones, todos estos organismos que llevan el deporte, sobre todo desde muy jóvenes, no tanto a profesional, pero hacen una especial incidencia en los jóvenes. ¿Había mucha demanda por más ayuda? Sí, a ver, al final, sobre todo en este año, es un año muy duro. Todos los clubes deportivos no tienen ingresos de ningún tipo, necesitan quizá más que nunca. Y sí que hemos hecho una apuesta en tanto al deporte base, que sí que incrementamos las ayudas del libre concurrencia, que son a las que se presentan, como a los deportes de equipos de élite, ¿no? Que también lo están pasando relativamente mal, y ahí sí que hemos hecho un pequeño esfuerzo para ayudarles. El esfuerzo también es más significativo en el deporte femenino. Es verdad que tenía un poco de déficit en ese sentido, y sí que lo hemos incrementado, tanto pues bueno, pues los equipos de balonmano femenino de División de Honor, los dos de hockey femenino que tenían una aportación, creemos que injusta respecto a los masculinos, y bueno, pues por ejemplo la Peña Bolística Peña Castillo, que también incorpora un equipo femenino, pues también les echamos una mano. ¿Hay más seguimiento del deporte femenino? Ya no hablo en deportes como el fútbol, porque estamos hablando de otra cuestión totalmente distinta, pero lo que es el deporte del día a día en el que vosotros vivís. Yo creo que sí. Sobre todo el deporte de élite se está incorporando mucho, ¿no? El deporte femenino va a costar, esto es lento, no es rápido. Es verdad que sí, a nivel nacional hay apuestas importantes. Y yo creo que, por ejemplo, tenemos un ejemplo en el equipo de balonmano femenino, ¿no? que se retransmite en todos los partidos, y al final eso yo creo que va a conseguir que llegue a las niñas y a los sponsors, que también lo necesitan. Al final creo que un deporte femenino crezca tiene que venir ayudado de sponsors. Y se nota cuando hay esos ídolos y hay esos referentes femeninos, ¿se nota luego que las niñas participan más? Yo creo que sí, bueno, además yo creo que ahora a día de hoy el deporte femenino, las niñas participan igual que los niños. Vamos, yo tengo caso en casa que tengo un niño y una niña y hacen lo mismo los dos, o sea que yo creo que en ese aspecto ha cambiado y la sociedad y ahora mismo los niños participan en los mismos deportes, quizá el fútbol, bueno, también hay equipos de niñas en fútbol, niñas jugando con niños en fútbol, que vamos, por ejemplo, mi hijo juega al fútbol y hay una niña que lleva con ella jugando desde pequeños y juega igual que ellos, ¿eh? O mejor a veces. Desde luego, vamos. Lo que pasa que también influye muchos intereses allí, sobre todo en el tema del fútbol y cuanto más élite, no solamente las ganas, sí, y lo bueno que se sea. Pero bueno, está creciendo, ¿eh? El fútbol femenino aquí en Santander, pues ya tenemos equipos de élite bastante importantes y bueno, clubes que apuestan prácticamente más por el fútbol femenino que por el masculino, como pues el Monte en Santander. Bueno, uno de vuestros pilares son las escuelas municipales de deporte, donde se apuntan muchísimos chavales a jugar a todo tipo de deportes. Uh-huh. ¿Cómo se van a poder desarrollar este 2021? Porque después del 2020 tan complicado que hemos vivido. Bueno, la idea es seguir un poco como hemos venido hasta ahora, ¿no? Siguiendo estrictamente las limitaciones que nos ponga Sanidad, de cupos de niños en grupos y bueno, pues seguir en esa línea. A medida que nos vayan dejando, ojalá ir abriéndolo, pues
pues iremos ampliándolo, pero bueno, al final la mayoría de los niños que han querido hacer el deporte este año lo están pudiendo hacer, los grupos están, bueno, se ha incrementado pues el número de monitores para que, bueno, que puedan llegar a todos ellos, ¿no? Hay más grupos de 6, pero bueno, cada uno con su monitor. Es verdad que hasta ahora, como digo, el deporte en espacios cerrados no se ha podido hacer, pues hemos reubicado a monitores que estaban ahí para hacer el deporte al aire libre, a ver ahora cómo nos organizamos. Pero bueno, la idea es que apostar por que los niños hagan deporte, que tengan el mayor número de actividades posible, el mayor número de deportes posible y ampliar en aquellos que siempre hay un poco más de demanda, que también los hay. ¿Los más demandados siguen siendo los mismos o se están dando sorpresas? Hombre, en los cursos de verano del año pasado fue espectacular el surf. O sea, me parece que fueron 350 plazas para surf y hubo 700 solicitudes. O sea, nos vimos muy, muy, muy superados. Entonces yo creo que este año, por ejemplo, es una de las ampliaciones que queremos hacer, ¿no? Para los cursos de verano, pues habrá más plazas de surf. Si lo que demanda la gente, pues por supuesto. Sí, muy popular, desde luego. Les vemos incluso ahora en invierno. Sí, sí. Que no, ni el frío les quita las ganas, les vemos en las playas del Sardinero practicando. Además creo que tenemos una ciudad que es perfecta para que empiecen a disfrutar del surf, ¿no? Y bueno, pues cómo no vamos a apoyar al surf, la vela o las palas, ¿no? Muy importante. Deporte, bueno, todo deporte lo que sea muy santanderino, sí. Y también nos llama la atención, parece que tenéis previsto que lleguen esos nuevos, bueno, esos eventos internacionales que son tan importantes para Santander. Tenemos partida para la Semana Internacional de la Vela, tenemos partida también para la vaca gigante. ¿Va a haber vaca gigante este 2021? Dependemos un poco de las circunstancias, ¿no? Dependemos de que haya posibilidades de hacerlo, de que haya olas suficientes, ¿no? Pero sí, la apuesta es que esos eventos se sigan celebrando y una apuesta un poco especial, además de esos eventos, es queremos que Santander en meses como junio, mayo o abril o octubre, que son meses un poco no de temporada alta, pueda acoger campeonatos nacionales infantiles, ¿no? Eso es, creo que tiene que ser un objetivo que tenemos vamos a tener unas instalaciones espectaculares, el sitio es espectacular, Santander es una ciudad para hacer deporte idílica, por clima, por todo, y creo que podemos atraer a todo tipo de campeonatos infantiles, que además pues bueno, pues vienen con sus familias, se quedan en hoteles, consumen en la ciudad, y creo que tiene que ser un objetivo que en España Santander esté conocido como un sitio para este tipo de eventos, ¿no? y que las federaciones apuesten por venir aquí a celebrarlo y tener ese calendario, intentar tenerlo lleno. ¿Tenéis alguno ya en mente? Alguno hay, pero bueno. ¿Y se puede contar? No, bueno, a ver, hemos celebrado en unas situaciones complicadas, hemos celebrado dos campeonatos sub-15, ¿no? El de badminton, campeonatos de España sub-15, el de badminton y el de hockey hierba. Es verdad que ha sido especial porque han venido solo los niños, sin familias, ha sido muy, muy estricto. Pero bueno, eso yo creo que nos sirve para que en los próximos meses, y si todo se alargue, pues todo se arregle, pues podamos celebrar muchos eventos. Ahí se está trabajando en distintos eventos de este tipo. Se va a mandar a todas las federaciones una carta indicándoles que esta concejalía está totalmente a favor de que ellos vayan a buscar esos campeonatos y que recibirán el apoyo de la ciudad para poder celebrarlo. O sea que todavía no tenemos cerrado ningún otro. No, o sea, son circunstancias difíciles. Ahora mismo para este año cerrar campeonatos de España pues es complicado, y más en abril o mayo que no sabemos en qué circunstancias va a haber. Pero sí que queremos eso, crear una imagen de Santander para que sea reconocido en todas las federaciones a nivel nacional de que tienen un sitio donde poder venir a celebrar esos campeonatos. No puedo dejar de preguntarte por los bolos. En esta casa, no sé si nos conoces, somos muy seguidores de los bolos y estamos a puntito de empezar ya las competiciones. De hecho, la próxima semana nosotros empezaremos ya con las retransmisiones de bolos. No sé si tú eres seguidor. Sí, a ver, mi infancia me la he pasado en Cabezón, donde mi familia tenía una casa, y es una zona donde se juega mucho a los bolos. Y a mi abuelo y a sus amigos los he visto jugar mucho a los bolos.
algo hecho, no soy muy bueno, pero vamos, conocedor del juego y seguidor, tanto en televisión como en directo. ¿Y qué esperamos de esta temporada? Porque ahí hemos tenido los bolos que no han parado. Sí, pues la verdad es que, bueno, que sigan como hasta ahora. Si sigue ganando a nivel masculino el Peña Castillo, que es de Santander, pues mucho mejor. Y nada, voy a ver el equipo femenino qué tal inicia su andadura, ¿no? Y esperemos que bien. Y al resto de clubes de Santander, pues bueno, pues apoyarles, asistir a... Bueno, como he hecho desde que llegué, que me tocó la parte final de la temporada pasada. Es un deporte que me gusta y no me cuesta, como te dije antes, como cuando una cosa te gusta, pues no te cuesta asistir a verlo, vamos, y apoyar. Y hay que crear afición. Sí, aquí en Santander es lo más complicado, quizá a los niños les cuesta llegar. Es verdad que en Peña Castillo, la bolera de Peña Castillo está teniendo actividad, la bolera de Cueto también. Son, bueno, pues son recintos cerrados que permiten tener cursos en invierno y bueno, pues sí que ahí se ve algo de actividad. A mí me gustaría que Santander fuese algo más referente para los bolos de los niños, ¿no? Y ahí nos cuesta un poquito, pero va a haber que trabajar en ello. Bueno, muy brevemente, nos estamos quedando ya sin tiempo, pero no me gustaría despedir esta entrevista sin preguntarte por esa otra gran pata que tienes en tu concejalía, la parte de innovación. Uh-huh. Somos una Smart City, o por lo menos pretendemos ser cada vez más Smart City. ¿Qué novedades nos esperan para este 2021? Bueno, a ver, el Santander Smart City, que era en principio un gran laboratorio para probar cosas, al final la gente no le llegó a la gente, ¿no? En sí, al final eran muchos sensores, eran casi 15.000 sensores, el que se cogía información y bueno, pues yo creo que ha servido como laboratorio, ¿no? Pero bueno, el objetivo ya era que toda esta tecnología llegue al ciudadano. Hay un proyecto que es el Santander Smart Citizen, que llevamos ya un año y medio casi trabajando en él. Y es el que, bueno, pues va a permitir que esa tecnología llegue al ciudadano, ¿no? Pues bueno, la tarjeta de Santander única, que te va a permitir pues tanto hacer pagos como, bueno, unificar la de autobús, la del IMD. Luego eso va a tener una aplicación de Santander Ciudad en la que tú también puedes integrar tu tarjeta ciudadana, con lo cual todas esas cosas las vas a poder hacer desde tu móvil. Bueno, pues digamos que toda esa tecnología que vemos que está en la empresa privada y que vemos que funciona, pues llegará a Santander a lo largo de este año. Y un gran proyecto que tenéis en marcha por ese volumen de presupuesto que tiene es el de los contadores inteligentes para el agua, que ya se hicieron algunas pruebas de laboratorio en la ciudad, sí, pero estamos hablando de 12 millones de euros. ¿Va a ser posible sacarlo adelante? Bueno, ese es uno de los proyectos que vamos a presentar dentro de estos fondos europeos de ayudas que va a haber por el COVID. Estamos preparando varios proyectos para presentar. Ahí dependeremos de que nos lo adjudiquen o no, nos otorguen la ayuda. Nosotros vamos a trabajar en tener todo preparado, en tener el proyecto desarrollado y documentado, para que en el momento en que salgan las ayudas poder presentarlas y ojalá no. Es verdad que es un proyecto que directamente el ayuntamiento no podría afrontar, pero en esas circunstancias y creo que encajan muy bien en las directrices que van a poner Europa para esas ayudas, pues vamos a intentarlo. Pues Felipe, muchas gracias por habernos aclarado el panorama y todo esto que tienes por delante, aunque tenemos claro que 2021 va a haber que estar de cerca, muy pendiente de ese deporte, sobre todo en la ciudad, porque va a ser un año muy complicado y no sabemos cómo se va a desarrollar. Seguro que sí, seguro que trataremos de hacerlo muy bien y sobre todo desear eso, que vuelva el deporte a la normalidad y ver el complejo lleno de niños los sábados, que es lo que más se echan falta. Les hemos visto mucho y sabemos que les encanta. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Popular Televisión. Nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, y muchas gracias también, como siempre les decimos, a todos ustedes que nos ven al otro lado de sus casas. Nosotros volvemos la próxima semana, en concreto el próximo jueves. Vamos a cambiar, ya saben que siempre los sorprendemos, vamos a cambiar de tema porque vamos a conocer las prioridades que tiene el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Santander. Será el próximo jueves a partir de las 10 de la noche. Nos vemos entonces.